Buenas noches a todos. Inauguramos con ustedes esta tercera edición de CPTV Noticias. Durante la medianoche de lunes a viernes vamos a estar acompañándolos con el resumen de las noticias más importantes del día. Y con esto vamos a comenzar justamente con una noticia policial, un hecho que ha ocurrido el pasado fin de semana aquí en Villa Carlos Paz. ¿Por qué? Porque desvalijaron a turistas apenas llegaron a vacacionar aquí a la ciudad. Estamos hablando de una familia oriunda de La Rioja. ¿Qué pasó? Bueno, ellos dejaron estacionada la camioneta allí sobre la costanera oeste a la altura del boliche Zebra. Fueron a dar una vuelta al centro a tomarse algunas fotos y cuando regresaron le habían robado absolutamente todo. Estamos hablando de 6 valijas, además de toda la documentación y las pertenencias, obviamente, de toda la familia. ¿Qué es lo peor de todo esto? Cuando fueron a la unidad judicial a hacer la denuncia correspondiente, según manifestaba la familia, le dijeron que no valía la pena, que no demoren tiempo, más allá de que demoraron 4 horas, porque finalmente se quedaron a radicar la denuncia. ¿Qué piden ellos? Es que por favor esto se visibilice, porque más allá de que puedan o no recuperar las cosas, es para evitar que le pase a otra familia, no a otros turistas, y sabemos que son hechos que lamentablemente temporada tras temporada, una vez iniciado el verano, tenemos que cronicar y es lamentable no lo que ha sucedido a esta familia. Ahora sí, pasamos a otro tema y nos vamos a lo que tiene que ver con la temporada. Seguimos hablando de temporada, pero del balance. Se habla mucho de el turismo, de la ocupación, pero nosotros estuvimos hablando con el intendente Esteban Avilés, que eso nos decía. Carlos Paz está teniendo una temporada que en lo comparativo siempre se destaca, ¿no? Pero hablando de lo comparativo, recién estaba viendo los promedios de los últimos días. El sábado tuvimos un 68-69% de ocupación, lo cual realmente es muy alto en la comparativa. Pero bueno, creo que los números reales y la temporada en sí se va a analizar en los próximos días, ¿no? Sí, creo que Carlos Paz se ha notado mucho y se ha destacado en la comparativa, sobre todo con la costa, ¿no? Los empresarios, hosteleros, comerciantes han tenido realmente una fuerte prudencia a la hora de tarifas, han mostrado también previsibilidad dentro de lo posible en lo que hacen el tiempo con las reservas, y así todo, obviamente hay una nueva conducta, ya las reservas son mucho más cercanas a la toma de decisión, también es como estamos viendo que hay una situación con el pernocte que pudo haber perdido una noche en la comparativa con el año pasado, pero sí hay como una mayor rotatividad. En temporada, por supuesto, se multiplica la cantidad de gente que está en Villa Carlos Paz, porque permanece justamente de vacaciones, y también los ciudadanos estables. En este sentido, también las cuadrillas del área de limpieza de la municipalidad implementa justamente guardias que superan el personal, pero también lo que piden fundamentalmente a toda la sociedad y a los turistas es que cuiden y que no ensucien los lugares públicos. Arrancamos a las 6 de la mañana con un grupo de gente en el centro y esa atacan lo que es primero la basura que deja casi toda la gente a la noche, a granel, cestos de basura, la basura que sacan los residuos que sacan los comerciantes, para que quede todo preparado para la primer pasada del camión de Cotreco en la zona centro. Después esa tarea sigue a través de la tarde manteniendo la limpieza, y a la noche otro grupo de gente que está hasta las 2 de la mañana. A su vez también tenemos gente trabajando en los balnearios, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, todos los días en todos los balnearios, justamente haciendo lo mismo. Que la gente tiene que entender que si encuentra un lugar limpio, lo tiene que devolver limpio. Se ha logrado mucho en la costanera, que también lo hacemos en la costanera del lago, se ha logrado revertir un poco la situación de que la gente lo encuentra limpio y lo deja bastante limpio. Sí se incrementa también la cantidad de personal en temporada, se duplica o se triplica en algunos casos la cantidad de personal, más que todo en balnearios, porque hay mucha desidia a veces en la gente en cómo te deja el lugar, y lo tenemos que mantener limpio. Bien, sabemos que uno de los clásicos de la temporada siempre es el Paseo de los Artesanos, que no solo invita a los turistas, sino también a los vecinos de la ciudad a poder recorrerlo. Está todos los días abierto, por supuesto, esto va a ser durante toda la temporada, y eso nos decían justamente los artesanos.
estamos acá en Arena y las Heras de las horas 19 a 2 de la mañana, con todos los productos artesanales. Hay muchos artesanos nuevos y con muy buenos precios también. Trabajamos todo el año, la feria se abre todos los fines de semana largo y continuamente estamos invitando artesanos nuevos, así la gente cuando viene se sorprende con todo, no siempre encuentra los artesanos en el mismo lugar y las mismas cosas, sino que siempre tratamos de innovar, de tener cosas nuevas. Los mismos artesanos también trabajan en tener cosas nuevas e irse ayornando a la época, porque bueno, viste que hay tendencias de decoración y todo eso, entonces tratamos de que los artesanos también se ayornen a esa tendencia. Ahí está la invitación hecha, por supuesto, para todos ustedes, y algo para destacar, ¿no? Siempre son cada vez más los artesanos que se van sumando a esta gran carpa que está allí en el paseo tradicional de Alem y Las Heras, y con multiplicidad también de oferta en cuanto a las posibilidades de pago y la oferta propia también de los productos que ofrecen cada uno de los artesanos que allí exponen, ¿no? Y seguimos hablando un poco de lo que tiene que ver con la temporada, y en esta oportunidad para hablar también del teatro, porque sabemos que ya comenzó a full, muchísima cantidad de propuestas están en cada una de las salas teatrales de aquí de Villa Carlos Paz, y en ese sentido, bueno, también sabemos que el clásico de todos los años en materia de galardones, los más importantes son los Carlos. Ya hay fecha confirmada, el próximo 29 de enero se va a realizar la entrega, la ceremonia de entrega de los premios Carlos, y también es muy arduo el trabajo de los jurados. Nosotros estuvimos dialogando justamente con algunos de ellos que hicieron la presentación oficial esta mañana. Está dividido el jurado hace un tiempo, a partir de hoy más que nunca, porque hoy, por ejemplo, los lunes, hay nada más que los lunes, 9 obras que tenemos que ver hoy lunes. Entonces el jurado se tiene que superdividir. Hay otras que están nada más que los martes. Entre hoy y mañana tenemos que ver un total de 18 obras. Si no, no llegamos. Hay espacios que tienen nada más que una obra todos los días. Entonces este año está más complicado porque hay más cantidad de obras que estar un solo día en cada uno de los teatros. Entonces se hace muy difícil. La fecha de entrega que está pactada hasta ahora sería el 29, y obviamente una semana antes estarían las nominaciones ya largadas. Quería aclarar que es muy importante que el jurado que ustedes ven hoy es un jurado muy numeroso, que decide hacer lo que son 12 jurados que tenemos este año, lo cual, aparte a la hora de elegirlos, son todos jurados de currículum y también de muchísima trayectoria, como tenemos a Rodolfo, a Sandra, a Ale. Entonces la idea fue que sea un jurado bastante surtido, pero con mucho conocimiento al respecto. Ahí está presentado el jurado y, por supuesto, la fecha. Próximo 29 de enero volvemos a repetir la entrega de los galardones de los Carlos. Y ahora sí vamos a ir con el tiempo. ¿Cómo va a estar mañana? No solo aquí en Villa Carlos Paz, sino también en las ciudades a donde llegamos con la señal de Canal 2. Aquí en Carlos Paz, ojo, porque hay probabilidades de precipitaciones un 80%. Va a estar nublado mayormente y con estas probabilidades, como decía recién, la máxima va a ser de 25 grados y la mínima de 19. Aquí no más cerquita, en San Antonio de Redondo, similar, 80% de probabilidades de lluvia, máxima, mínimas de 19, máximas de 24 grados. En Vialet Macé, también las mismas probabilidades de lluvia, con mínimas de 19 y máximas de 26, nublado todo el día. En Villa Parque Sikiman, 19 mínima, máximas de 25 y 80% también de probabilidades de lluvia, al igual que en Santa María de Punilla, con mínimas un poquito más bajas, de 17 grados y máximas de 22. Un poquito más al norte, nos vamos al norte de Punilla para ver la cumbre, que va a estar un poco más fresco, 14 de mínima, la máxima apenas va a llegar a los 19 grados y también con probabilidades de lluvias. En Los Cocos, 14 de mínima, también máximas de 19, igual nublado y con algunas probabilidades de lluvia. Ya en Capilla del Monte, mínimas de 16, máximas de 21 y sí, lluvioso todo el día, así lo al menos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, al igual que en Malagueño, que la probabilidad de lluvia es del 70%, pero con mínimas de 18, máximas de 23, y en Córdoba capital, 70% de probabilidades de lluvias y mínimas de 19 y máximas de 26 grados. Así al menos va a estar el tiempo en el resto de las localidades en el día de mañana.
Para mañana, para el extendido, ¿no? Para el jueves, aquí en Villa Carlos Paz, la mínima de 19, máxima de 25, también probabilidades de lluvia, ¿eh? Para el viernes también siguen las probabilidades de lluvia, mínimas de 19, máximas de 27, y el sábado aumenta, ¿no?, esas posibilidades de precipitaciones al 90%. La mínima para el sábado va a ser de 19 y la máxima de 30 grados y con tormentas aparentemente eléctricas, ¿no? Eso es lo que se anticipa. Nosotros hasta aquí llegamos con esta tercera edición de CPTV Noticias. Ha sido un placer acompañarlos. Que tengan una muy buenas noches y excelente comienzo del día.